Tejiagua es una población de asentamiento indígena. Aquí celebramos tres fiestas: 20 de enero, fiesta patronal, y fiestas titulares, Santiago Apóstol, el 25 de julio y el 25 de diciembre, la Navidad, la Natividad del Señor. Antiguamente el patrono era Santiago Apóstol, pero luego viene y se queda como patrón San Sebastián. Lo que es el producto de Guatajiagua, que es la loza negra, lo vamos heredando de generación en generación, porque nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñan cómo elaborar las piezas de barro. Esa es nuestra herencia que nos han dejado y todavía hoy en día pues mantenemos lo que es nuestro patrimonio cultural. Pues yo aprendí como mi mamá va, este es lo que ella hacía para la comida, va, porque aquí en este pueblo de este es lo que pasa a la gente. Hay unos 300 talleres aquí en Guatajiagua que más que todo las familias de los alrededores del pueblo es que elaboran la loza negra. Primerito se va a traer la tierra, se va a traer el barro negro, el barro colorado, la arena, se traen los terrones. Aquellos terrones se baten en una olla, y aquellos se bate y ya después se riega un polvo y ya se cuela y ya dice uno a tirarlo. Ya de donde ya está bien macizo, ya lo levanta igual a este poco que está aquí. Ya lo levanta así uno ya para empezar a hacer estos comales. Es que nosotros hacemos en la cascuela primero y hacemos esta agua de concha de quebracho para mezclarlo con el nacascolo y después irlo a rociar. Cuando la pieza de la loza viene del horno, viene blanco, viene prendida en fuego, esa pieza bien roja, se le echa el agua en el nacascol y ya queda teñida de una sola vez.